Buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio de Ciudadano K. Esta es una historia de ficción, pero podría ocurrirle a cualquiera, podría ocurrirle a usted. Es la historia de Raimundo Larraín, un médico especializado en genética que muere en el curso de un espantoso incendio. Aparte de esta historia, ustedes van a poder disfrutar una intervención del doctor Humberto Maturana, que nos va a explicar en el seno, como un bonus track del programa, los misterios de la genética. Los invito a ver la historia de Raimundo Larraín. El ciudadano Raimundo Larraín, conocido médico de la localidad de Santa Cruz, murió hace pocas semanas en un horrible incendio junto a sus tres hijos. Al apagar el fuego, bomberos descubrió un sospechoso laboratorio subterráneo. Todos pensábamos que Raimundo estaba muerto. Me sorprende mucho esto de saber que haya estado prácticamente escondido todo este tiempo. El doctor Raimundo Larraín mantenía una identidad falsa. Nosotros, como Fiscalía, nos hemos formado la convicción que lo hacía con el propósito de realizar experimentos genéticos ilegales. Larraín pasó sus últimos 15 años viviendo con el nombre Manuel Lizama. ¿Por qué un científico exitoso decide de pronto abandonar su vida y cambiarse el nombre? ¿Qué hace que un médico decida ocultar un laboratorio de alta tecnología? ¿Qué clase de experimentos puede haber hecho ahí? Conociéndolo, ese laboratorio debe haber tenido un objetivo bastante claro y desquiciado, ¿no? Larraín estaba loco. El doctor Larraín fue pionero en Chile en estudios de genética y de fertilización asistida. Con sus investigaciones, miles de parejas lograron tener hijos. El Premio Nacional de Ciencias, que obtuvo en 1991, es una prueba de la calidad de su trabajo. Él se encontraba inteligente. Muy inteligente. Tenía como una obsesión. Él estaba metido en esto de la genética, porque él tenía necesidad de saber quién eran sus padres biológicos. Tenía toda esa fantasía de que su inteligencia era hereditaria. ¿Por qué puede haber estado el ciudadano Larraín obsesionado con el tema de la familia? ¿Era realmente un científico loco o un hombre abnegado que buscaba resolver en su laboratorio los problemas del mundo? Larraín nació en Santiago en 1940 y creció, como muchos huérfanos de la época, en la Casa Nacional del Niño. Larraín, que no era Larraín, sino que un pobre guacho sin nombre, tal como nosotros. Había un cura que él lo escogía los apellidos y los nombres. Raimundo siempre preguntaba cosas improvisadas, si está. Estábamos tomando once con el padre Denis, justo. De repente, Raimundo le pregunta, ¿pero cómo sabía nuestro apellido, padre, si a casi todos nos dejaron botados en la puerta? El padre se rió y nos dijo que, aparte de bautizarnos y ponernos el nombre, él nos inventaba un apellido. A mí, por ejemplo, me puso Alberto Undurraga. A mí me puso, bueno, Ramón Pérez Cotapo. Sigo Cotapo, pero yo me presento como Ramón Pérez. Yo era humilde y era... Él era prepotente, pues, se creía. Gran cosa. Porque era inteligente. Tenemos que considerar que Larraín no tuvo familia. Estuvo en un orfanato. De pronto, él fue un número en ese orfanato. Él necesitaba destacarse. Ser él, ser Raimundo Larraín con nombre y apellido. ¿Cuál es la diferencia que hace un simple nombre? ¿De verdad puede llegar a ser una ayuda a tener un apellido de alcurnia? ¿De dónde venía la inteligencia de Larraín, su capacidad de trabajo, su deseo de esforzarse más que sus compañeros?
Raimundo era bien inteligente, bien inteligente. Me acuerdo, el padre Denis lo metió en el Instituto Nacional. Y este gallo fue tan buen alumno que con sus notas después entró a la Universidad de Chile a estudiar medicina. ¿Qué tal? Raimundo se ganó el derecho a entrar a la universidad por su inteligencia, por su empeño. Que no lo teníamos todo, ¿ah? Pero cuando supimos, no sé, había una emoción compartida bien, bien rica, una cosa como que todos nosotros estábamos entrando con él. Desde su primer año en medicina, el ciudadano Larraín se interesó por estudiar la genética. Pero, al parecer, su afán por estudiar la forma en que se crean las personas le venía desde que era un niño. A ver. ¿Qué tal va todo otra vez? Sí, era bien soñador este Raimundo, entre otras cosas. Qué entretenido sería poder ser como ese doctor Frankenstein. Y poder inventar a la gente como uno quisiera. Lo único malo era que ese doctor estaba un poco loquito. Y como no había tantos avances como hoy en día, el experimento no le resultó mucho, eso. ¿Cuál puede ser el interés de un niño en inventar a la gente como uno quisiera? ¿No le gustaba la gente con que vivía? ¿O quería tal vez rehacerse a sí mismo? De alguna manera, puede decirse que lo hizo. Entramos de garzones al Bosco. Muy famoso. Muy bohemio. Para mí, un poco más fácil porque yo trabajaba y chacuateaba. Raimundo tenía que trabajar y estudiar. Tenía menos tiempo. A mí me daba la impresión de que él no sufría haciendo su trabajo. Él hacía las cosas que había que hacer. Y había que hacerlas bien. No, trabajaba como burro, ¿ah? Como burro. Horarios larguísimos. Pero me decía siempre, todo sea por mi futura familia. Y se reía. Pero era en serio. Mi futura familia. No mi futuro o mi mujer. No. De hecho, Larraín ni siquiera tenía polola. Pero casi ni dormía, trabajando y sacando excelentes notas en medicina, por una familia que no existía. Al parecer, tampoco hacía grandes esfuerzos por empezar a construirla. Yo le decía siempre a Raimundo que se olvidara de una vez por todas del pasado. Pero él tenía necesidad de saber quién eran sus padres biológicos. Él buscaba y preguntaba, e investigaba. Era importante para él. Entonces, encontrarse de repente con lo que era su madre. Hola, mamá. Colorina, llena de peca. Estaba en una cama cochina, muriéndose de cirrosis en un bordel ahí en San Camilo. No tenía idea de quiénes éramos, por qué la buscábamos, no sabía que este era su hijo. No hilvanaba muy bien lo que hablaba. Yo creo que tenía un problema mental, me pareció. Doctorcito lindo, lo decía. Lo miraba y decía doctorcito lindo. Sin tener idea, sin saber que era su propio hijo. Fue muy fuerte para él. Yo llegué a pensar que ya no iba a estudiar más, por ejemplo. No se preocupaba por él. Tenía una tristeza enorme, enorme. Uno se daba cuenta de lo que pensaba Raimundo. ¿Cómo una mujer así puede ser mi madre? Y mi carga genética. Se hacía todas esas preguntas a él y le dolía mucho. Sobre todo a él, que tenía toda esa fantasía de que su inteligencia era hereditaria. ¿Sufría Larraín porque su mamá se había muerto?
o porque al conocerla descubrió que su propia herencia genética no era tan perfecta como él esperaba. ¿Hay una relación directa entre nuestra carga genética y nuestra forma de ser? ¿Estamos predestinados a ser inteligentes, tontos, cariñosos? La condición genética total determina qué es lo que puede pasar, pero no determina qué es lo que va a pasar. Cuando nace, van a ser un bebé encantador, amoroso, confiado, y lo que va a pasar de allí para adelante va a depender del entorno que lo acoja. Lo rechaza, lo acaricia, lo castiga, y por eso es que la familia es tan importante. Es importante porque es el ámbito en el cual los niños se transforman. ¿Hasta qué punto el orfanato podía considerarse como una familia acogedora para Raimundo? ¿Cómo transformaron estos afectos al ciudadano Larraín? Bueno, Raimundo se deprimió mucho, fíjate, faltó a clases. Para él, todo era pasar la noche en el bosque ahí, con sus amigos, tomando, etc. Justo en ese momento apareció Venus. Y mi amigo Raimundo se enamoró. Estábamos todos enamorados de Venus. Mucha personalidad. Parecía artista de cine. Grande, colorina, igual que la mamá. Tenía algo especial, era poetisa ella. Nos conocíamos un poco con Venus de la universidad y nos juntábamos mucho en el bosco. Un día estábamos ahí en el bosco y en eso yo escucho, ¿cierto?, en la mesa un poco más lejos, alguien que recita. Y veo yo a Venus arriba de la mesa recitando. Bueno, todo el mundo la aplaudió, todo el mundo alabó su poema. Y Larraín de repente viene, se acerca donde está ella, se acerca con una botella de vino para brindar por el poema que ella había dicho. Seguramente a él le tiene que haber gustado. Ella, no creo que la poesía, pero ella. Y ahí ya nos hicimos absolutamente habituales del bosque. Se enamoró mucho. Vivía pensando en ella. Dormía pensando en ella. A mí me tenía aburrido hablándome de ella. Lo único que me hablaba, ya no hablábamos de otra cosa. El problema es que la Venus era más loca que una cabra. Le gustaba la bohemia, salía sola, salía con otra gente. Raimundo sufría, poco posesivo, poco celoso. No es que yo crea estas cosas, pero dicen que las colorinas en general son de carácter difícil y explosivo. En fin, son fregaditas. A ver. Él decía, tiene una visión bastante particular de las colorinas. Decía que todas las colorinas eran tontas. Lo repetía todo el tiempo. Así que si me dice que tuvo una relación con una colorina, pienso que tiene que haber sido un experimento para él. Porque toda la vida para él era un experimento. ¿Cómo veía la vida Raimundo Larraín? ¿De verdad pensaba que el color de pelo o cualquier otra característica puede indicar cómo somos por dentro? ¿Le obsesionaba de verdad hacer experimentos con todo? Detrás de quizá del trabajo de algunos investigadores, como en el caso del doctor Larraín, hay un alto componente de obsesión, pero esa obsesión viene enfocada, orientada a responder una pregunta, a lograr una innovación tecnológica, puede ser positiva y que a veces les va bien. Y a veces hay pequeños avances, como en general pasa, ¿no? No es que se inventa así de un día para otro, sino que van paso a paso. ¿Sabes qué? Más que enamorado, yo creo que he estado obsesionado con ella.
Porque igual estaba todo el día corrigiéndola. Que no hablara fuerte, por ejemplo. Que no bailara, que no tomara. Larraín era un poquito machista. Venus fue como una especie de trofeo. Yo me gané este trofeo, yo soy un científico exitoso. Voy a descubrir algo en este mundo y voy a tener esta mujer preciosa al lado mío y todo el mundo me va a admirar. Porque a él le gustaba que lo admirara. Esa es la verdad. Fuera por la causa que fuera, la búsqueda de admiración, el verdadero amor o el deseo de hacer extraños experimentos, el hecho es que Larraín y Venus se fueron a vivir juntos. ¿Qué esperaba Raimundo de esta nueva etapa en su vida? Venus era total y absolutamente infiel. Para ella el amor tenía que ser libre. Pero estaba equivocada de época, de país y de novio, porque Raimundo era muy conservador. En el fondo a él lo único que le importaba era tener una familia. Y ya tenía una mujer para hacerlo, fuera como fuera. Así que dejaba pasar las cosas, que fueran nomás. Siempre tuvo esa cosa adentro de él, ¿cierto? De querer tener una familia. Y una familia grande, a lo mejor, con muchos hijos y con tíos y con tías y abuelos y primos. Cosa que no tuvo. La vida se lo negó. Pero bueno, él trató de buscar esto. Y ahí en esta búsqueda fue donde erró. Sí, pues se embarazó. Yo nunca había visto tan contento a Raimundo. Él a todo el mundo, o sea, voy a ser padre, mi mujer está esperando un bebé. Contaba los meses que le iban a quedar. En cambio, ella no. No era solo que Venus no quisiera ser mamá. No era eso. Su embarazo fue terrible. Tuvo que pasarse 7 meses en cama. Y 7 meses en cama, Dios mío, o sea, es espantoso. La guagua nació prematura. Nació con una insuficiencia cardíaca severa. Alcanzó a vivir solo 3 horas. No había nada que hacer. Fue terrible para Raimundo. Verdaderamente lamentable. Eso produjo una ira profunda en Raimundo. Él quería torcerle la mano a la naturaleza. Le reafirmó la decisión que él ya había tomado. Estudiar la genética a fondo, intervenir el embrión para que ya no hubiese este tipo de problemas en los seres humanos antes de nacer. Bueno, lo que Larraín buscaba era hacer niños perfectos, hacer gente perfecta. Ahora, si tuvo un hijo enfermo, un hijo defectuoso, tiene que haber sido algo desgarrador para él. No sé si eso lo pudo haber superado. Tiene que haber sido algo verdaderamente terrible. ¿Era esa la obsesión del ciudadano Larraín? ¿Hacer niños perfectos? ¿Es lo mismo eso que buscar que los niños nazcan sin enfermedades? Desde ese momento, él, toda su energía la centró en su trabajo de científico. Y dejó a Venus abandonada. Se fue con un pintor. Yo lo predije, yo siempre le dije. No es para ti, no te involucres. Cuando Raimundo supo estaba conmigo, agarró combo una puerta. Enojado, furia. Era como que la hubiera agarrado a combos a ella. Hay que analizar de que el hecho de que ella se fuera con otro no era para él tan importante. Para él lo importante era que ella se fue y se le fue su familia. Entonces, qué rabia con la vida, qué rabia con lo que le pasaba.
La rabia y el resentimiento pueden mover montañas. A principios de los 70s, el ciudadano Raimundo Larraín se fue a Chicago para especializarse. ¿Era ese realmente el único objetivo que llevaba en su corazón? Bueno, su carrera fue brillante. Yo no sé si usted sabe que él fue asistente de Herbert Boyer. Este hombre desarrolló la tecnología de la recombinación del ADN. Fue un paso, pero fundamental en la historia de la genética mundial. Estaba vuelto loco con todo lo que veía, con todo lo que estaba aprendiendo. Soñaba con poder intervenir en la genética de un embrión, decidir desde su color de ojos hasta su grado de inteligencia. Pero por sobre todo, que no tuviera enfermedades heredadas. Evitar enfermedades congénitas y mejorar la fertilidad han sido dos de los más importantes avances de la medicina en los últimos años, porque ha permitido mejorar la calidad de vida de muchas personas. En 1984, el ciudadano Larraín volvió a Chile para fundar el Centro de Investigaciones Esperanza. Yo estaba contentísima, emocionadísima, porque era maravilloso poder trabajar con él. Por supuesto, le dije que sí. Nos reunimos con Miguel y empezamos a hacer funcionar este centro, al cual le pusimos Centro de Investigación Esperanza. Era el sueño de nuestra vida y un acto de generosidad por parte de él. Él se podía haber quedado en el extranjero, pero se vino a instalar acá para dar esperanza a los chilenos. Yo creo que el trabajo del doctor Larraín, comprender los primeros instantes de la procreación y de la creación de un nuevo ser para ayudar a miles de parejas que ya no podían concebir, si les ayuda a cumplir esos sueños, yo creo que es positivo. Esa era la parte bonita del centro de investigación, pero había otra más turbia, que yo conté y que nadie me quiso creer. Yo lo acompañaba todos los viernes al psiquiátrico. Le hacíamos exámenes de ADN a los enfermos. Y Larraín, por supuesto, se dedicaba a ganar la confianza de ellos. En él el tema era comprensible. Con una madre así, era natural y obvio que Raimundo se interesara en el tema de las enfermedades mentales. Era pura investigación, solo ciencia. ¿Era el recuerdo de la enfermedad mental de su madre lo que motivaba las investigaciones de Larraín? ¿Por qué, para estudiar la fertilidad, escogía pacientes del psiquiátrico? Bueno, un día cualquiera, si el doctor Larraín me pidió que lo asistiera ya fuera del horario oficina, sí, en su centro privado. Y cuando llegué ahí me encontré con la señorita Ofelia. Estábamos el Jano y yo esperando instrucciones, cuando de pronto en el pasillo de que da al pabellón vemos a la Rosita. La Rosita era una enferma del psiquiátrico que yo conocía bastante bien. Estaba sedada, lista para entrar a pabellón. Ahí fue cuando me di cuenta, verdaderamente, el trabajo que estaba realizando. O sea, lo que Larraín quería era implantarle un embrión a la Rosita. Una mujer indefensa, que no tenía idea de nada de lo que iba a hacer Larraín. Es innegable nuestro aporte. Hicimos todo, todo, todo dentro de los marcos éticos y legales. Nuestro objetivo fue siempre, fue, es y será ayudar a la humanidad. No sabría decirle, pero fueron muchas veces, no las conté, pero N cantidades. O sea, uno en el fondo sabe que está haciendo algo malo, pero él también hablaba con tanta seguridad y un poco como que lo convencía también a uno. O sea, uno también lo hacía dudar, decir, bueno, a lo mejor está bien lo que está haciendo con la humanidad, porque, bueno, las loquitas, ¿no es cierto?, no le importan mucho al mundo, entonces experimentar, qué sé yo, hacer cosas con ellos por el bien del resto de la humanidad, pensaba yo. ¿Qué le prometió la reina Rosita? ¿Qué quería hacer con ese embrión, si es verdadera esta acusación? ¿Cuál podía ser el beneficio de este experimento para la humanidad? Un día me armé de valor y lo enfrenté. Le dije que lo que hacía no estaba bien,
que si seguía haciéndolo, lo iba a denunciar. Me empezó a gritar, me trató mal. Me dijo que yo era nada, que nadie me iba a creer, que él tenía el poder, evidentemente, que él tenía el poder de la credibilidad, que yo no era nadie. Que evidentemente ninguna de las personas que lo conocía a él iba a creer que estuviera realizando este clase de experimento. Nos querellamos por difamación y ganamos. Pregúntenle cómo le fue por tratar de sacar plata inventando mentiras. Bueno, mi teoría es que Larraín manipulaba los embriones trabajando la carga genética. El semen tiene que haber sido de él. Si él se consideraba una persona perfecta, ese era el trastoque que tenía en la realidad. Entonces, un ser perfecto, manipulación de la genética, evidentemente le iba a dar un hijo perfecto. Pero no le resultó, porque la guagua de la Rosita nació con diabetes. ¿Es posible que el ciudadano Larraín pensara seriamente que él era genéticamente perfecto? ¿Por qué hacía estos experimentos que ni siquiera sus colaboradores alcanzaban a comprender del todo? ¿Era Raimundo Larraín un científico loco? Hay dos formas de ser un científico loco. Por ejemplo, yo fui loco varias veces, yo fui un científico loco varias veces. Porque estaba haciendo cosas en las cuales las personas no entendían lo que yo hacía. Al loco Maturana solían decir. Pero está este otro científico que es loco porque hace una cosa que no solamente piensa de una manera rara, sino que hace cosas que rompen. Por ejemplo, el doctor Frankenstein. Él quiere hacer, Frankenstein quiere hacer un ser perfecto. Eso es lo que quiere hacer el doctor Frankenstein. Como científico era maravilloso, muy inteligente. Iba más allá de, siempre iba dos o tres pasos más adelante del común, digamos. Aprendí mucho con él. No siempre estaba de acuerdo con las cosas que él pensaba, pero seguía sus ideas, porque también estaba aprendiendo. Y estamos en el punto, digamos, en que muchas cosas que él estuvo investigando y que sacó conclusiones y que llegamos a metas, funcionan ahora. Indudablemente tienen que haber experimentos, tienen que haber avances que le sirven al hombre. Pero yo creo que hay ciertos márgenes. Y Larraín estos márgenes no los sobrepasó. No tenía límite. Larraín estaba loco. Una persona que no contempla la realidad como otro. Que cree que la realidad puede ser manipulada sin pensar en los sentimientos de la otra persona. Creo que eso puede estar revestido de un odio profundo que la raíz tenía con el mundo. ¿Cuál es el costo real de los avances científicos? ¿Es realmente necesario traspasar los límites morales para lograr beneficios importantes? ¿Era realmente odio lo que movía a Raimundo? ¿Fue también un experimento el horrible incendio en que murió junto a sus tres hijos? ¿Cómo descubrí el nuevo Ariel 5 estrellas? Gracias a las ocurrencias de Matías. Vio un programa de récords en la tele y desde ese día quiso romper uno. Intentó pasar más tiempo con un huevo en la cabeza. Lo que necesitas es el nuevo Ariel 5 estrellas. El nuevo Ariel remueve hasta las manchas más difíciles de una sola vez para una limpieza 5 estrellas. ¿Cómo descubrí el nuevo Ariel 5 estrellas? Gracias a las ocurrencias de Matías. Vio un programa de récords en la tele y desde ese día quiso romper uno. Intentó pasar más tiempo con un huevo en la cabeza. Lo que necesitas es el nuevo Ariel 5 estrellas. El nuevo Ariel remueve hasta las manchas más difíciles de una sola vez para una limpieza 5 estrellas. Comprando cualquier Pampers,
No solo tu bebé sueña tranquilo. Además, contribuyes con días de rehabilitación para los niños de la Teletón. Únete. Colaborar está en nuestras manos. Teletón 2008, 28 y 29 de noviembre. Gracias a ti, podemos seguir. ¿Quieres protección? Con el nuevo Speedstick 24/7 la tienes. Protección tan fuerte, tan resistente, que no le da chance al sudor ni al mal olor. Nuevo Speedstick 24/7 aerosol. Protección las 24 horas del día, 7 días de la semana. Aún en situaciones extremas, tú tienes la protección. Nuevo Speedstick 24/7 aerosol. No le da chance al sudor. Éxito de ventas, dos nuevos conciertos, 22 y 23 de noviembre, Movistar Arena, 21 horas, entradas, punto ticket, 10% de descuento presentando tu tarjeta del Club Movistar, produce Fenix Entertainment Group. Ven a Max, poleras y sandalias, todos los estampados y colores que quieres. Aprovecha, miles de poleras 3 por 6.990 pesos, porque en poleras y sandalias los colores son más. Nos vemos en Johnson's. Y además, solo hasta el domingo, 2x1 en todos los pantalones, suéteres, camisas y blusas. Este 15 de noviembre, ven a la Fiesta del Fuego de Muelle Barón. Desde las 5 de la tarde, 12 horas de la mejor música electrónica. Más de 5.000 personas bailando al ritmo del fuego. En la rave más importante de Europa. Los mejores DJ de la escena nacional. Y como invitados internacionales, DJ Federico Epis, Uruguay. DJ Rita Luna, Holanda. No te pierdas la Fiesta del Fuego, 15 de noviembre, de Muelle Barón. Acalorados, nada mejor que refrescarse con una Lemon Stones. Lemon Stones, refrescate de verdad. Hola, cumplimos 5 años. Aprendiendo. Creando. Registrando la vida. Viendo imágenes sorprendentes. Festival de documentales. Acá, en Chillán. Chile Reality. Festival de cine documental Chile Reality. Del 14 al 18 de noviembre. Estar saludable es importante para mí. Es parte de mi rutina diaria. Y me sorprendió cuando mi odontólogo me preguntó si le daba el mismo cuidado a la salud de mi boca. No se me había ocurrido. Él me dio la solución. Colgate Total 12. La única que crea una barrera de protección que ayuda a protegerte de hasta 12 problemas bucales por hasta 12 horas. Ahora, tener una boca saludable es parte de mi rutina diaria. Colgate Total 12. Hasta 12 horas de completa protección para una boca más saludable. Colgate, marca número 1. Recomendada por odontólogos. Té Supremo, el té de la Teletón. Simple. Té Supremo. Con malicia. Té Supremo. Bien calentito. Té Supremo. Con canela. Y bien temprano. Té Supremo. Verde. Té Supremo. Solo. Té Supremo. Con sacarina. Té Supremo. Tú eliges cómo te gusta el té. Lo importante es que sea Té Supremo. El único con sobre hermético que conserva todo el aroma y sabor de su origen. Desde siempre el té de la Teletón. Teletón 2008, 28 y 29 de noviembre. Gracias a ti. Podemos seguir. They've sold 70 million records. They top the charts around the world. Back to define a new generation. Duran Duran. Duran Duran en concierto. Domingo 9 de noviembre, Movistar Arena, 21 horas. Entradas, punto ticket. Domingo 9 de noviembre, Movistar Arena, 21 horas. Duran Duran en Chile. Produce Phoenix Entertainment Group. Hay quienes necesitan un pequeño empujón
para dejar su afeitadora desechable. Hasta que descubren Gillette Mac 3 Turbo Victory. Sus tres hojas corte diamante y su banda extra lubricante te dan una afeitada más suave y al ras que cualquier desechable. Prueba la suavidad de Gillette Mac 3 Turbo Victory. Lunes, detrás de la pantalla, las mil caras de Stefan Kramer. La historia desconocida del hombre que ha hecho reír al país entero. Nos vemos el lunes en Detrás de la Pantalla. Stefan Kramer, Detrás de la Pantalla, lunes después de Historias de Campo. Algunos colaboradores del Ciudadano Larraín sostienen que era una especie de científico loco que buscaba crear un ser genéticamente perfecto. Otros dicen que era un hombre genial que no descansaba en su búsqueda de mejorar la vida de la gente a través de la genética. En 1987, al conocer a Mariel Zamorano, Larraín se dio el tiempo, por primera vez en años, para atender su vida personal. Larraín era el profesor más buen mozo de todo el magíster. Era un hombre brillante, de un carisma súper interesante. Y Mariel se enamoró apenas lo vio. Yo creo que la aparición de Mariel en la vida de Raimundo fue un verdadero terremoto. Él ya se había hecho la idea de que iba a morir solo. Pero aparece esta mujer y le devuelve la esperanza de volver a tener una familia. Se veían muy contentos, muy felices. Muy felices. Por lo menos Raimundo. Él se notaba. Es que ella era muy linda y era muy joven también. Se amaban, tenían proyectos. En conjunto. Él merecía ser feliz. Él merecía tener su familia. Él merecía tener sus hijos. Él merecía que lo quisieran. Yo seguía dudando que esa aparente, como te diga, interconexión que había, ¿no?, pudiera perdurar, precisamente por su religiosidad, su afán por ir a misa. Pero ella pensaba muy diferente a Raimundo en algunos temas. Le pidió matrimonio en la capilla de la universidad. Él no entraba ahí ni aunque le pagaran. Se sienta al lado de ella y se le declara. Supo hacerlo en el momento justo, preciso. Yo creo que hasta lo preparó un poquito, quizás, porque Mariel dijo el sí inmediatamente. Feliz. ¿Qué importancia tenía Dios en la vida de Raimundo? ¿Había un plan, un experimento en su interés por Mariel? ¿Qué clase de familia era la que Larraín quería construir? Se pusieron en campaña para tener hijos de inmediato. Pero empezaron a pasar los meses y nada, no pasaba nada. Y el diagnóstico fue lapidario. La Mariel no tenía problemas, pero Larraín sí. Él era infértil. Le dolió bastante a él. Pero hay que pensar también en el hijo que tuvo con la Venus. ¿Quién había sido el padre? Él se sintió muy, yo creo, muy menoscabado como hombre, ¿no? No lo pudo superar. ¿Cuánto le puede haber dolido saber que era estéril? ¿Acaso no se consideraba a sí mismo perfecto? ¿Qué pasaba con el sueño de ese niño huérfano que decidió esforzarse como nadie para lograr construir una familia? Raimundo estaba muy tranquilo. Mal que mal, era un experto en fertilización asistida. Pero ella no estaba de acuerdo. Era una traición. Porque ellos estaban de acuerdo, claro, ellos estaban de acuerdo en llenar la casa de hijos. Entonces, por esta cosa de ella, digamos, de su religión y su creencia y todo, decirle no. No, porque mi iglesia lo prohíbe. No, porque... Eso lo encontraba atroz él. Si ella lo amaba, él tendría que haberle dicho que sí a todo. Él empieza a mostrar su verdadero carácter.
La insultó, le decía que era cobarde, que era retrógrada. Incluso la tildaba de egoísta. Pero la Mariel se mantuvo firme, firme en lo que ella creía. No iban a tener hijos de esa forma. Por lo menos por su voluntad así no fue. Nosotros y los seres humanos no somos conejillos de India. A nosotros no se nos puede tratar como se trata un ratón. Raimundo nunca se hizo juicios morales respecto de sus acciones. Yo tengo un hijo al costo que sea. Y resulta que los hijos no son una cosa que yo quiero tener. Los hijos son aquello, algo que Dios me dio porque Él quiso dármelo y yo agradezco que me haya sido dado. ¿Cuáles eran los límites que el ciudadano Larraín estaba dispuesto a cruzar por su deseo de tener hijos? ¿Podemos juzgarlo por buscar por todos sus medios conseguir formar una familia? Yo nunca me metí mucho en su intimidad, pero la señora también tenía ganas de tener un hijo. Yo creo que ahí ella a lo mejor no podía engendrar. Apareció esta Romina muy atenta, sobre todo con el patrón, pues se veía. Pero yo no le tenía un poquito de desconfianza porque era un poquito mentirosa, muy salamera, todas las cosas. Y el patrón se entusiasmó con ella. Y ahí a lo mejor, como esta niña quedó embarazada, convenció al doctor. Yo era joven. No tenía dónde caerme muerta. Y bueno, él me ofreció una cifra que para mí era como ganarme el quino. Y nada, tenía que dejar que él me usara como vientre de alquiler. Desde que ella llegó empezaron cosas raras a pasar en la casa. Yo tantos años que estuve con los patrones y nunca había ni una discusión ni nada. Siempre se notaban muy bien ellos como pareja. La guaguita iba a ser de él y de la señora Mariel. Aunque ella no podía saberlo hasta que naciera. No creo. Menos Raimundo. Ni siquiera ponerme a pensar de que se volvió loco y que se puso a hacer... No, si era un hombre muy preparado para eso. No sé, yo pensé que iba a ser fácil. Pero me empecé a encariñar con la guatita. La destrucción de esta casa, yo creo que fue ella una de las grandes culpables. Yo traté de explicarle que para mí las cosas habían cambiado. Que yo quería tener esos niños y él no me dejó ninguna opción de poder tenerlo. La noche del 7 de octubre de 1991, Raimundo Larraín recibió el Premio Nacional de Ciencias. Era el éxito, la búsqueda del reconocimiento, lo que lo llevaba a hacer extraños experimentos. Yo me mantuve despierta hasta tarde porque quería esperar a los patrones que llegaran, porque habían ido con el médico a recibir un premio. Y yo lo quería felicitar cuando llegara, que era lo menos que podía hacer. Pero se demoró tanto esto que me quedé dormida. No lo sentí llegar. Yo odiaba a la reina. Yo lo odiaba. Y quería que su mujer también lo odiara. Bueno, y por eso yo le conté todo. Gritaban muy fuerte y enojado, así como que estaban peleando. Pero lo que más me llamó la atención ese día y me asusté fue la voz de Romina. ¿Qué estaba haciendo ella ahí? Se lo conté y ella se descompuso mucho.
creéis Dios? Le decía. ¿Te creéis Dios? Fue mi culpa, ¿sabes? Fue mi culpa. Nunca me imaginé lo que vendría después. Cuando era como las 5 de la mañana, más o menos, de madrugada, cuando sentí los gritos del doctor. Me levanté y corrí a ver qué pasaba. Pero el cuadro era horroroso. El doctor estaba derrumbado a la orilla de la tina, donde estaba. Y la señora estaba sumergida en el agua desangrándose. Era horrible. Yo nunca había visto al doctor así. Él lloraba. A gritos lloraba. Pobre Mariel. Pobre los dos en el fondo. Yo creo que se volvió loco de dolor. Tan simple como eso. Es más de lo que él pudo soportar. Desapareció. De repente desapareció. Y lo único que encontramos nosotros fue esa carta. Nos da unas instrucciones precisas. Sigan adelante. Hagan una buena labor. A mí lo que se me vino a la mente fue que se había quitado la vida nomás. Motivos tenía suficientes. Sabemos que Raimundo Larraín no se suicidó, sino que desapareció y comenzó una nueva vida, incluso cambiándose de nombre en la localidad de Santa Cruz. ¿Se arrepintió Larraín de todas sus obsesiones con la fertilidad? ¿Qué pasó con el hijo que supuestamente había implantado en Romina? Todas las niñas tenemos derecho a ayudar. Por eso, Omo, este año, con tu ayuda, quiero entregar un aporte adicional. Junta muchas aletas de tus envases de Omo. Y los niños de la Teletón recibirán una sala de juegos terapéuticos que el colegio ganador entregará el día de la Teletón. Inscribe tu colegio en omoconcurso@teletón.cl. Juntemos aletas de Omo y ayudemos a los niños de la Teletón. Teletón 2008, 28 y 29 de noviembre. Gracias a ti, podemos seguir. Ladies Beat Stick presenta a Barbara Blake en La Conquista de París. Peligro y acción al doble. Pero ella usa el nuevo Ladies Beat Stick Double Defense Aerosol para una sensación de recién bañada que dura todo el día. Lista para conquistar las pasarelas de la capital del diseño. Ladies Beat Stick, doblemente protegida y fresca. Ramírez, venga inmediatamente a mi oficina. Hay cosas que te hacen transpirar. Ramírez, venga inmediatamente a mi oficina. Hay cosas que te hacen transpirar mucho más. Lleva tu segundo Etiquette Men a mitad de precio. Mucha más protección, ahora por menos. Etiquette Men, la efectividad de siempre, por fin para hombres. Spice antitranspirante. Efectiva protección durante todo el día. Nuevo Old Spice. Para estar seco. Siempre. They've sold 70 million records. They top the charts around the world. Back to define a new generation. Duran Duran. Duran Duran en concierto. Domingo 9 de noviembre. Movistar Arena. 21 horas.
Entradas.ticket. Domingo 9 de noviembre, Movistar Arena, 21 horas. Duran Duran en Chile. Produce Phoenix Entertainment Group. ¿Por qué tu cuerpo necesita 8 vasos diarios de Nestlé Pure Life? Porque el agua compone el 65% de tu cuerpo, el 79% de tu corazón y el 79% de tus pulmones. Recupera el agua que pierde tu cuerpo con 8 vasos diarios de Nestlé Pure Life. El agua purificada de Nestlé. Nestlé Pure Life. La vida fluye en familia. Montaña. Frío bajo cero. Sin abrigo. Peligro permanente. Los Alpes franceses. A prueba de todo. En documentos. Este domingo a las 6 en Chilevisión. Porque sabemos que haces magia, vuelven las ofertas dobles Preunir. Las mejores marcas a precios que te sorprenderán. Crema humectante, 2 por 3,990 pesos. Desodorante spray, 2 por 2,290 pesos. Crema dental whitening, 2 por 849 pesos. Para que mes a mes sigas haciendo magia, Preunir, siempre cerca de ti. Momentos acalorados, nada mejor que refrescarse con una Lemon Stones. Lemon Stones, refrescate de verdad. Para una sonrisa más blanca y brillante que habla por ti, Colgate Max White con su poder blanqueador, la única con miles de láminas de blancura. Colgate Max White. Porque a veces sobran las palabras, deja que tu sonrisa hable por ti. Colgate Max White. Colgate. Marca número uno recomendada por odontólogos. ¿Listo para conseguir 3 veces más cariño? Presto Barba 3, la desechable más avanzada de Gillette. 3 hojas con una banda lubricante mejorada para la afectada más suave y con menos irritación de Presto Barba. Consigue 3 veces más con la nueva Presto Barba 3 de Gillette. Desenfocarse. Cualquiera puede desenfocarse. El desenfoque llega cuando uno menos lo espera. Por lo general, en los lugares más inoportunos. En el medio de un taco. O cuando pones cerrar en vez de guardar como. Para que no te desenfoques, tómate Lipton. Lipton Yellow Label es el único té que contiene la L-teanina necesaria para que con 2 a 3 tazas al día puedas enfocarte naturalmente en lo que necesitas. Lipton, you can do that. Lady Speedstick presenta a Barbara Blake en La Conquista de París. Peligro y acción al doble. Pero ella usa el nuevo Lady Speedstick Double Defense Aerosol para una sensación de recién bañada que dura todo el día. Lista para conquistar las pasarelas de la capital del diseño. Lady Speedstick, doblemente protegida y fresca. El ciudadano Raimundo Larraín tuvo la desgraciada experiencia de presenciar el suicidio de su mujer y desapareció de la noche a la mañana en 1991. ¿Dónde estuvo? ¿Es verdad que había contratado a Romina Parada como vientre de alquiler? Yo me fui al norte y tuve a mi hijo sola. Fueron trillizos. Y yo los escuché llorar. A los 3 los escuché llorar. Pero en el hospital. En el hospital me dijeron que había nacido muerto. Esta mujer no miente. Surgen muchas preguntas con respecto a esos trillizos. ¿Son los mismos que murieron en el incendio de Santa Cruz? ¿Fue capaz la reina de encontrarlos en el norte y quitárselos a Romina?
¿O no se trata más que de una extrañísima coincidencia? La verdad es que no sé por qué se cambió el nombre. A lo mejor quiso tener un cambio radical de vida, no sé, es la única explicación que podría pensar. Imagínate, se le muere la señora en el parto y se queda solo, no con una guagua, con tres. No había fotos de la madre en la casa. Me dijo una vez que se llamaba así Mariel. ¿Una mentira piadosa? Si aceptamos que estos trillizos fueron fruto de un experimento de la Rain, entonces sí fueron concebidos a partir de una célula de Mariel. En este caso, ¿había algo de perfectos en estos seres creados por la Rain? Mira, él llegó aquí solo con sus tres niños. Eran unos chicos preciosos, de verdad. Yo la verdad es que nunca había conocido a trillizos, entonces me impactó conocerlo. Se veía como una familia perfecta, fíjate, a pesar de que la mamá no existía. Y Manuel estaba muy orgulloso de los niños. Eran cariñosos, cantaban todos juntos, invitaban a los vecinos, hacíamos unos canturreos súper entretenidos. Los tres jugaban a la pelota, pero de los tres, Benito era el que mejor jugaba a la pelota. Entonces a Benito de repente lo llamábamos más. Benito era su piedra en el zapato. Había decidido ser curita. Era un chico muy inteligente, muy brillante. Tenía ideas muy distintas, muy contrarias a lo que su padre creía. ¿Cómo era la familia que siempre había soñado el ciudadano Larraín? ¿Se parecía a su familia, ciertamente una familia normal, no perfecta, a la de sus sueños? Bueno, en varias ocasiones nos pasó que nos juntábamos los domingos en la mañana y Benito no llegaba. Algunos decían que era porque el papá no lo dejaba ir al partido porque él después del partido se iba a la iglesia. Y entonces así lo dejaba haciendo alguna cosa en la casa, cortando el pasto, alguna cosa y hacía que se saltara a la iglesia en el fondo. Bueno, mira, de repente tenía unas discusiones fuertes porque los dos tenían su carácter, ¿ah? Imagínate, un hijo que quiere ser cura y el papá que es ateo se metía en unas discusiones existenciales, espirituales, terribles. Yo no sé si es verdad que él lo dejaba en la casa cortando el pasto para que no fuera a la iglesia, pero bueno, quizás lo hacía. Quizás no quería que su hijo fuera cura o quería que su hijo se casara y tuviera nietos, no sé. Pero tenía otros dos para tener más nietos. El doctor Lizama tenía buenas intenciones, pero el hombre no puede jugar a ser Dios. ¿Tenía realmente Larraín un problema con Dios? ¿Era solamente un científico ateo o un desquiciado que quería ser Dios? ¿Soñaba todavía Larraín con crear en su laboratorio a un ser humano perfecto? Bueno, estos experimentos, los cuales se combinaban células animales y células humanas, están prohibidos por todas las leyes internacionales y constituyen un grave delito. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la creación de nuevos seres. Seres que técnicamente se denominan animales quiméricos. La quimera surge cuando usted junta dos organismos y constituye uno nuevo con los dos. Frankenstein era una quimera. Yo no sé qué experimentos se hacen con quimeras. Se pueden hacer, ¿eh? Trasplantes de órganos, trasplantes de cabeza, trasplantes de cuerpo. Todas las cosas se pueden hacer, yo hago una quimera. No quiero entrar en mayores detalles sobre lo que me contó Benito de lo que hacía su padre. Solo pude entender que eran experimentos muy contrarios a nuestras creencias. Quería obtener bancos vivientes de células reproductivas humanas. Si Benito no estaba equivocado, entonces Larraín seguía obsesionado con la creación de seres perfectos. ¿De verdad lo hacía para tener una familia? ¿Qué le faltaba a la suya? ¿Por qué un hombre decide intervenir hasta ese punto la naturaleza? Yo creo que es la tentación de la omnipotencia. Si yo modifico la estructura genética y pasa algo, lo modifico aquí en estos animalitos.
y hago que tenga las piernas largas, las piernas cortas, que qué sé yo, las cosas, las variaciones que le estoy haciendo. Ah, puedo. Y si yo vivo de que esto genera admiración, y de que mentalmente me parece a mí que puedo hacer cualquier cosa, entonces me meto en la tentación de la omnipotencia. Él tenía en sus manos la posibilidad de hacer daño. Y ese daño, evidentemente, lo ejercía a todos con los que se relacionaba. Creo que Larraín era una persona con mucho cerebro y poquísimo corazón. Yo creo que la soberbia hizo que Larraín se tragara su corazón. En el fondo, fue un gran egoísta. ¿Era realmente el ciudadano Larraín como el monstruo de Frankenstein, un hombre sin corazón? ¿Por qué tiene que ser malo buscar más allá de lo que creemos posible? Hasta hoy no se ha podido establecer con certeza la verdadera naturaleza de esos experimentos. Algunos cabros chicos hasta decían que ahí están experimentando con extraterrestres. También dijeron que había trabajado para la CNI, que habían experimentos de ese tipo, con gasarín y cosas así. Bueno, pero para mí, por lo menos, prefiero pensar que el doctor Lizama trabajaba en remedios, que quería ayudar a la gente, nada más. Prefiero pensar bien. Raimundo, lo único que quería era que la gente fuera feliz. Que los enfermos se sanaran. Que los que no podían tener hijos los tuvieran. Y para él mismo, en el fondo, lo único que siempre quiso, más que el poder, más que la fama, era tener su propia familia. Yo creo que lo logró. Sí, yo creo que lo logró. A su manera, pero lo logró. Le duró poco la familia al ciudadano Larraín. 15 años, prácticamente encerrado junto a sus trillizos. ¿Cuál fue la causa del incendio de su casa en Santa Cruz a fines del mes pasado? ¿Es posible que esta terrible tragedia no haya sido un accidente? Benito sufrió mucho cuando se enteró lo que estaba haciendo su padre. Yo creo que esto hizo llegar a Benito a un punto donde no pudo volver atrás. Yo creo que Benito pudo haber provocado este incendio. Esto le puede parecer extraño, pero yo el día anterior había estado jugando a la pelota con uno de los trillizos. Entonces, lo único que pensaba era, chuta, ¿qué habrá pasado con los trillizos? Habrán salido por el patio atrás y estarán atrás y no podrán pasar hacia adelante porque está el fuego. Y bueno, cuando ya empezamos a entrar nos dimos cuenta que efectivamente estaban adentro. Este trabajo no está preparado para vivir esas situaciones, pero no cuando es gente que uno conoce. Estaban ahí. No pudimos hacer nada. Fue muy rápido. Fue muy rápido. Es terrible porque como que uno igual siente un poquito de culpa de haber estado tan cerca y no haber sentido, no haber alcanzado a hacer nada. Es muy triste pensar que ya no están. Te voy a sentir la falta de ellos acá, fíjate. El ciudadano Raimundo Larraín murió carbonizado, abrazado a uno de sus hijos. ¿Qué pensaba Larraín de sus hijos? ¿Estaba contento con la familia que había construido?
¿Cómo saber si su vida fue la historia de un loco obsesionado con el poder de parecerse a Dios? O tal vez la historia de un hombre sencillo que solo soñaba con trabajar y tener una familia.